Por su parte, los estudiantes del colegio El Tejar han tenido también su gran fiesta de carnaval. Dragones, princesas, vaqueros y superhéroes han tomado el patio de este centro escolar entre actuaciones y canciones. Cada año la escuela programa distintas actividades para mantener las tradiciones carnavalescas. Esta vez las han dedicado especialmente a los 200 alumnos de educación infantil. Con la colaboración de los padres se ha montado un pequeño desfile, aparte de lo que veis, este jaleo de lo que es la animación, que las mamás de Lampa han preparado unos bailes. Y bueno, pues es un momento pues de diversión, los niños se lo están pasando estupendamente. Enfermeras y princesas, mucho Spiderman y algún cowboy. Hasta Bob Esponja participó en la fiesta con un traje hecho a medida por algunas de las bailarinas que le acompañaron en una coreografía sacada directamente de fondo de bikini. Entre varias madres hemos colaborado, hemos decorado y bueno, tú ves cómo está el jaleo, ahora vamos a seguir la marcha, a bailar y... ¡Sangre latita, lo que hay aquí! Ahí estamos, con medallitas y todo, pero lo disfrutamos, lo hacemos con bastante cariño y amor. Para eso estamos aquí, para trabajar por ello. La celebración ha requerido 2 semanas de preparación previa, haciendo máscaras y elementos decorativos de todo tipo. Los miembros de la AMPA trabajan a pie firme con un objetivo común, que los padres compartan un día de juegos en el centro con sus hijos. De este modo se fomenta la convivencia entre los progenitores de los niños y también con los profesores. El Tejar es un colegio que destaca por ser muy activo. Nosotros intentamos siempre que lo que es la participación de todos los componentes de la comunidad escolar, tanto desde el conserje hasta los profesores, pasando por los alumnos, los padres, otros colegios. Ahora mismo tenemos con nosotros el director del Picasso, que estamos preparando una pequeña colaboración para su semana cultural. Unos 700 alumnos y sus padres, 40 profesores y el personal no docente componen los más de 1000 miembros de la comunidad escolar, que por un día han aparcado sus identidades para ponerse un divertido disfraz. Si les gusta la historia, mañana, sábado y el domingo tienen una cita en FTV, como hicimos el pasado fin de semana.